Gizarte, eraldaketarako prozesua, sozioezitzaile, etengabekoa eta irekia da. La educación para la transformación social es un proceso abierto y continuo que tiene como objetivo crear, fomentar ciudadanos más críticos, conscientes y más comprometidos con la realidad en la que viven, para que haya una sociedad más justa en un medio social sostenible. Irakasleen eta ikasleen arteko harremanak horizontal modu batean egiten dira. Norberaren esperientziak ezagutza amankomuna jartzen dira, elkarrekin ulertzeko eta mundua transformatzeko. Ikasle bakoitzari bere ritmoak errespetatuz, bide bat markatzen dio, ez? Eta era hortara esan dezakegu, konfientzaren pedagogiak osotasun bat ematen diola pertsonari. Gelan azkenean ikasle gutxi gea eta horrek hurbiltasun bat emateigu da protagonistak sentitzea, iritziak da kontuan hartze dituzte. Eskola tradizionalak normalian akademikoari erantzuten zion, ez? Ba, kasu honetan emozioak barneratuz, aurrari edo gaztari entzunaz, ikusten dugu pertsona bea hobeto dagola, eta era hortara aktibatzen zaizkiola ba arlo akademikoa landu ahal izateko buruan ditugun beste baliabide batzuk. Ni ondo sentitzen naiz nire irakaslea dakatelako bide lagun bezala. Ez dakatelako agobio hori, dakatela denbora ustin hau inberten azkar bestela, ez dakese pasako zait. Ez naola gelan lasai lagunakin, ondo pozik. Eta ez dakazula lotxa ikan ezer galdeteko. Zumaienak azkenean, eskola izateaz gain, herriko entitate, ireki, kultura, anistasuna dagoen espazio izatea da garrantzia, ez? Bertako familiek bigarren etxe bat bezala ulertu behar dute. Aitona monak eta gurasoak aurrakin egotiak azkenean ezagoera trukia ekartzeu, ze gurasoako aitona monak aurrai kontateizkio gauzak eta orduan aurrak hortikan ikasiteu. Erakusteko era batez eta eskolan beste batez hobeto da bietan berdin erakustia eta bide berdinetik jakutia. Ateak irekita egon behar dutela. Horrela lortzen dugulako eskola eta herriaren arteko kohesio bat, ez? Eta eskola ez gauzi isolatu dut izatea eta herrian beste ekintza batzu sortzea. Bat egin behar dugu danak. Zumaiena, konfiantzaren pedagogia erabiltzen dute. Eskolak egiten duen guztiaren erdian ume bakoitza jartzen du. Norberarengan, besteengan eta inguruan konfiantza izatea lortzen du. Además de las transformaciones que están haciendo dentro de la escuela en cuanto a metodología, en cuanto a inteligencia emocional, hay un elemento importante que está introduciendo también la transformación en el entorno, y es que las familias, que todo el entorno se conjuga con la escuela. Y eso es muy interesante, eso es muy importante. Por otra parte, el hecho de que coloque al alumnado dentro de un ecosistema más amplio que lo que es la escuela, ya es un elemento de transformación también de la sociedad. Zentro hau, eraldaketa sozialen parte aktiboa da. Familiak, irakasle, ikasle, erakunde, langileak eta abar, erabaki zentroan kokatzen baititut. Comunidades de aprendizaje es una actuación educativa donde hay que tener éxito en lo académico, pero también en valores, el desarrollo en valores, y también que es muy 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 importante el trabajo en sentimientos. Aparte de darte clase, te enseña de una manera distinta en la que tú puedes llevarlo afuera, o al mismo tiempo que si tú quieres explicar a una persona, explicas de la misma manera que te explicaron a ti, de forma tranquila para que una otra persona te entienda. Pues lo que más me sirve a mí son los valores que nos enseñan. Lo que más me gusta es cuando hacemos grupos interactivos, porque lo hacemos todos juntos y nos ayudamos unos a los otros. Los grupos interactivos son grupos heterogéneos, donde los niños y niñas se ayudan unos a otros y el adulto solamente está
de dinamizador. Entonces, la generosidad, el respeto, la solidaridad, la trabajas intrínsecamente en los propios grupos, es decir, los formas para trabajar lo académico, pero trabajas todo. Todos somos distintos y hay gente que entiende cosas que el otro no entiende y pues ahí hay gente que comete fallos y les corregimos, así aprendemos entre nosotros. Aparte de la lectura, en las tertulias salen grandes temas universales. Entonces, tienes asegurado que vas a hablar de sexismo, de inmigración, de la mujer. Es que a mí esto me pasó, esto me recuerda. Lo tienes garantizado de una forma natural. Pues primero lees un libro, cualquiera. Después escribes en tu cuaderno qué te ha gustado, qué no te ha gustado o a qué te ha recordado. Después lo ponemos en círculo y comentamos. Cualquier persona puede expresar o defender su opinión a su manera. Todos se respetamos. Nos conocemos desde otro lado, desde el lado de los sentimientos, las emociones. Se conocen los niños y niñas de una forma diferente y se crea un ambiente en aula diferente. Lo que se hace en el Club de los Valientes es que si tú te portas bien y ayudas a los demás para evitar problemas, luego te dan, cada semestre hay una fiesta. Entonces, en esa fiesta están solo los que han sido buenos y valientes. Tenemos todo un decálogo de qué ser valiente, que lo creamos en su día, y ser valiente es muchísimo más de lo que a veces aparece en las películas. Sí, por ejemplo, están problemas, que tú le ayudas y también que no insultes y que hagas el escudo protector. Le rodeamos para hacer escudo y que no haga más bullying. Así es como funciona el escudo. No solamente hay más valientes, sino que los que no son sí saben por qué no son y quieren estar y saben qué movimiento tienen que dar. Ikas komunitateko jarduera arrakastatxuak alde batetik daude gelan ematen direnak, aipatuko genituzke talde elkarreragileak, bertan voluntarioak etortzen zaizkigu gelara, eta hainbat pertsona helduren artean, ikasleak taldekatzen ditugu taldeetan, lan bat ematen diegu eta beraien arteko interakzioak bilatzen ditugu. Es verdad que está ahí el voluntario, pero al final las cosas las hacemos entre los compañeros, nos ayudamos unos a otros. Si no lo sabe nadie, pues ya interviene el voluntario. Gure ikasleak ere gero joaten dira beste umea laguntzera, porque hau da bi urtetik 16 urtera arteko eskola bat. Orduan oso importantea da elkarri laguntzeko dinamika hori. Y les ayudamos a los niños pequeños, por ejemplo, con matemáticas, los números y cosas que no entienden, y después de ese taller nos dan un crédito que nos sirve para asignaturas que hemos suspendido. Gurasoak eta beste familiarrak konbidatzen ditugu klaseetara, haiek ere parte hartzen dute tertulietan. Las familias vienen a las tertulias y a las excursiones. Las tertulias le damos un papel y ellos los leen y luego hacen un comentario a ver lo que le gustan y aportan mucho. Guk uste dugu erlazioa orain gurasoekiko eta familiekiko asko hobea dela. Haiek sentitzen dute parte direla, badakite etortzen direla eta esaten dutena importantea izango dela eta kontutan hartuko dugula. A mí me gusta que vengan nuestras familias al centro porque siempre tienen algo que aportar. En mi caso vino mi padre y pues como en mi clase somos de diferentes nacionalidades, fue interesante cada uno compartir su opinión, su cultura. Geletan elkarrekin lanean egoten dira, hainbat kultura ezberdinetako ikasleak, eta saiatzen gara ere adin ezberdinetakoak. Orduan, espero duguna da horrek ere eragin bat izango duela, adibidez auzoko elkarbizitzan, ba, eskola orduan bukatzen direnean ere, beraien artean badagoelako lotura bat eskolan sortu dena. Soloarte eta Sansomendi ikastetxetan, ikas komunitatearen eredua erabiltzen dute. Bai eskola eta bai gizarte aldaketara abiatzen da. Las comunidades de aprendizaje se fundamentan en actividades educativas de éxito, pero sobre todo en evidencias científicas. Dos son las claves de las comunidades de aprendizaje. Una es la interacción,
que se trabaja a través de los grupos interactivos y de las tertulias dialógicas, y otra es la participación de toda la comunidad. Entonces, las familias no solamente diseñan la escuela que quieren y dicen qué escuela desean para sus hijos e hijas, sino que luego participan de forma voluntaria, lo mismo dentro que fuera de la escuela. Por lo tanto, se va generando una auténtica comunidad. Eredu horrek bi helburu ditu. Hezkuntza porrota desagertzea eta beste aldetik bizikidetza hobetzea. El trabajar con otros, ayudar a otras personas, les ayuda a trabajar, están desarrollando valores como la equidad, valores como la compasión, valores como la solidaridad, que son fundamentales para la transformación social. Oinarrizko lanbideziketa etortzen diren ikasle mota hauek porrota izan dute DBH-en aurretikan, eta horren ondorioz haien autoestima oso basua da. Animazioko goi mailakoek oinarrizkoekin lan egin dute, tailer batzuk prestatzen eta horren kompetentziak bizkat lantzen. Hacemos diferentes actividades con los de animación. Nos enseñan juegos. Batez ere jokuak dira, berainetzat jokuak dira, baina gauza asko lantzen dira. Trabajar en grupo, porque algunas personas eran competitivas y hemos desarrollado socializarnos entre nosotros. Ba, beraiek ere azkenean deskonektatzen dute, osea, beti haude klase ematen eta jarduera desberdinak egitea ona da beraientzat baita. Gogoa ematen dien. Bai. Autoestimarako pues, oso ona da. Bai, animazioko entzat ere praktika reala. Beren praktika saltzen dute eta ikusten dute berentzako oso ona da, zer gertatukagoi lan mundura salto egiten duenean. Tailerretan egiten diren gauze hienak dira gero erabiltzeko. Saiatzen da beti pues, zentruko beharrak egiten. Ahora hemos terminado fútbol y hemos hecho chabolas en el patio también y par de mesas y bancos para sentarse y tal. Bai, beraiek ikustea fabrikatzen dutena, pues, balio handia dutela, ez? Aurten futbolin bat egin dute, eta gero datorren kurtsoan ba, erabiliko da patioan. Animazioek ba, euren esperientzia bat da, tailerretan lan egiten dute, gazteekin ikusten dute zer egin dezaketen eta eurentzat oso aberesgarria da. Tailerrak pues, etorkizunean ingo dugun lanerako baliagarriak izango dira. Pertsonekin egiten duzunean lan, naiz da zu izan beraiei esku hartzea egiten diezuna, beti zuk ere zerbait ikaste duzu eta nolabait ez itzentzea. El PES es vuestro proyecto de aprendizaje-servicio más valorado. Forma parte de una asignatura de libre configuración en primero de bachillerato, evaluada a través de rúbricas y con el mismo peso que cualquier otra asignatura en el curso de bachillerato. Es decir, es un entrenamiento, yo creo que muy oportuno y muy bueno para que los chavales y las chavalas descubran sus capacidades y que pueden poner al servicio de los demás. ¿Cuál es el uso que queremos que hagan nuestros alumnos y alumnas de su inteligencia? ¿Al servicio de qué queremos que la pongan? 16 centros que nos abren semanalmente las puertas para que el alumnado de bachillerato se eduque en solidaridad, nos evalúan de manera muy positiva este tipo de colaboraciones. He estado en una residencia y mi experiencia personal es una convivencia con otro colectivo, que son ancianos y ancianas de nuestro entorno. Y para mí ha sido un conocimiento valioso el saber cómo lidiar con algunos problemas que surgen al estar con esta gente y un poco los valores que nos llevamos todos de sentirnos bien con nosotros mismos sabiendo que hay gente a la que hemos ayudado. La residencia Espaldico, que está aquí en Porto Alete, que es la más grande, su responsable siempre nos dice: los mayores son parte del municipio y de la juventud de Porto Alete y no personas que están allí, como dice él, entre comillas, aparcadas, porque los jóvenes venís donde ellos cuando ellos no pueden ir donde los jóvenes. He estado en un hospital haciendo el voluntariado. Y ahí, pues, principalmente lo que hemos hecho ha sido apoyarles. Y ellos nos aportan el que entender a la gente que está en esa situación.
Yo lo que he aprendido es principalmente empatía, no solo a ponerme en lugar del otro, sino que no tratar al otro como pobrecito y todo el día alrededor suyo compadeciéndote de él. Ellos son personas y están en esa situación pues por mala suerte. Que otros elementos externos te digan esto que haces merece la pena, también nos refuerza y nos refuerza también a enseñarlo a otros. Creemos que merece la pena que ese tesoro que hemos encontrado, pues que otros lo conozcan, y así pues hemos hecho hermanamientos de formación con centros de Cristal Escola, nos han llamado de otros centros a través de Red Pública, de Berechegunes, bueno, pues porque al final se enteran de que esto existe, que esto funciona y que eso transforma. Yo creo que la clave de éxito del proyecto, y para nosotros también el horizonte en el proyecto, es que esto esté integrado en el currículum ordinario del centro. Es decir, yo creo que tenemos que pasar, y los colegios tenemos que pasar, de un modelo en el cual se hacen actividades especiales en torno a momentos especiales del año, a pasar a un modelo en el cual esto del aprendizaje de servicios se integra en la dinámica cotidiana. Hernani lanbide heziketa eta Portugaleteko Santa Maria ikastetxean zerbitzu solidarioan aritzen dira. El aprendizaje de servicio se fundamenta en tres claves. La primera es que la finalidad de la educación es hacer unos alumnos, alumnas, unos ciudadanos y ciudadanas responsables de su vida, responsables del cuidado del medio ambiente, responsables de lo que pase. Y eso no después, hay que empezar a ejercitarlo ahora, porque es cuando se aprende es haciéndolo. No será el mañana, es que hoy también son ciudadanos y ciudadanas. La segunda clave es que ese alumnado es capaz de transformar aquí y ahora la realidad que tienen. La realidad que tienen a su alrededor con acciones concretas en el sitio donde viven y donde están. Transformando esas pequeñas cosas, están transformando también la sociedad. La tercera clave es que a través de acciones de este tipo, en la medida que desarrollamos un servicio, que estamos haciendo unos aprendizajes, todo eso da un sentido real y actual a cada una de las cosas que estamos haciendo en el centro. Como hemos visto, el alumnado lo que hace es ayudarse entre ellos, de arriba abajo. Hay una ayuda interna, colaboran los mayores con los pequeños, están generando solidaridad, cuidado mutuo. Lo que estamos viendo es cómo actúan en la sociedad, cómo actúan en diversos, en los asilos, en diversas ONGs, en los hospitales. Están encontrando una serie de problemas que hay alrededor y ellos, de manera voluntaria, empiezan a trabajar en esos ámbitos. Evidentemente, ahí no solo la empatía, sino también la solidaridad, el pensamiento crítico, el darse cuenta de la realidad que uno vive, y el aprendizaje servicio es un agente importante, importantísimo, de transformación social. Eskolak eta ikastetxeak ez dugu bakarrik lan egiten. Hemen barruan sartuta gaude Zorrotzako elkarteak, ikastetxeak, bueno, apur bat auzo osoa dago proiektu honetan sartuta. Egoitza joan ginen eta jende nagusia oso ondo pasatu eta alegratu ziren. Oso proiektu polita izan zen, emanaldia egon zen azkenean, merienda bat ere, kaletik ikusten direnean ere agurtzen dira, eta horren laguntzen du apur bat auzoa, ba, danon artean egitea, danok ezagutzea. Danok ipini dugu zerbitzu ikasketen proiektu bi, ez? Eskoletan ipini dute odole matearena, ez? Eta nolabait kurrikulumean eman behar dena ematen da, baina baita ere zerbitzu bat ematen zaie komunitateari. Joan ginen kalera eskolarekin eta gero paperak banandu genuen pertsonei eta gero hori esker 10% gehiago igo zen. Veíamos en su época que no había una coordinación o que no había un feedback desde tanto desde los centros hacia el barrio ni del barrio hacia el centro. A través del proyecto lo que hemos conseguido es tener como una mirada compartida, ¿no? de las familias también. De alguna forma, cuando hablamos de educación integral, ¿no? No solamente la educación que parte de la familia o la educación que parte de los centros escolares, que de alguna forma también tiene mucho que ver con el entorno social de los
de los chavales y de las familias, ¿no? Hiru ikastetxe hauetan, proiektu soziokomunitario bat lantzen ari dira. Es un proyecto horizontal donde participan no solo los centros educativos, sino todo lo que supone el tejido asociativo del barrio de manera horizontal toma parte en este proyecto. Con ello se está cuidando el entorno, haciendo un entorno más seguro, más agradable, donde el aprendizaje del alumnado tanto dentro como fuera de la escuela sea todo lo positivo y todo lo fuerte que tiene que ser. Proyecto horrek guztion ongi esateari laguntzen dio. Horrela, konpromiso soziala garatzen ari da. Ni lehenengo zentzuna eman hemen ikastolan, 2030ko agenda, eta da nazioarteko proposamen bat, ez, 17 punturekin, eta da ba mundua hobetzeko. Lauaseta ikastolan garapen iraunkorrerako helburuak daude proiektuaren ardatzan. Edozein erabaki hartzerakoan, energia berriztatzaileak erosterakoan, berzirkulatzeko ohiturak egiterakoan, zein gure erabaki zuzendaritzan ere horrela markatuta daude. Ditugu gure esloganean garapen pertsonala gizartea eraikitzeko. Euren bizitzan islatzen da konpromiso hori. Pertsona bezala inplikatu eta zerbait egin txikitsua bada ere mundu hobe bat eraikitzen laguntzeko, ez da? Bueno, guk reziklatzen dugu, baina dena, ez? Eta horrela laguntzen dugu ez erabiltzean beste gauza. Hortuaren bidez egiten dabe balurraren eta kutsaduraren eta berziklatzearen kontzeptu guztiak lantzen, ez da? Eta gero baita dago, familiatik jasotzen dugun mesua. Hau da, zelan etxean bebai ikastolan landutakoak pixkanaka eraldaketa bat suposatzen duen. Da, pixkat ikasleak konturatzeko zer gertatzen den eta arazoa egietakoa dela. Osa, ama bihurtuko mebatik ez da esango zelan konpundu behar da, baina jakin behar da hori gertatzen dela. Eta adibidez, hirugarren debiatzen dekogu Smart City Zubin proiektua, eta da, hiri jasangarri bat egitea. Garrantzitsuena pertsona ona izatea da, ez? Eta pertsona ona izateko errespetua eukin behar duzu. Inspira programa da emakumei bultzaka bat emoteko teknologia eta zientzia munduan. Erakundekin kontaktuan egoten gara, euren esperientziak eta testigantzak ekarteko geletara. Gube bai egin genuen beste bat izan zela immigrazioari buruz eta beste kulturan iztasunak aurkitzeko, eta bai izan zen oso interesgarria eta horri zen kanpoko jendea kontatzen euren historioa eta ikusteko kultura desberdinak. Eurek implikatzen dira edo ume edo Caritaseko hainbat proiektuekin ere sartzen dira laguntzen euren denpora librean, ez? Uno de los ejes estratégicos es todo lo que tiene que ver con la Agenda 2030 y con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y fruto de eso ya iniciamos hace dos cursos un trabajo importante de tal manera que pudiéramos generar una trazabilidad entre ese triángulo que se forma entre la propia identidad del centro, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los grupos de interés. Somos un centro con una vocación claramente de compromiso social, de aporte a la sociedad, de enriquecimiento y de cultivar unos valores de conciencia social en el alumnado y de trabajo responsable y seguro entre todos nuestros alumnos. Aparte de lo académico, pues mediante proyectos que trabajamos pues las cosas de otras partes del mundo o problemas que hay, te ayuda a tener tú una visión de lo que está pasando en el mundo. Hoy día el conocimiento se puede adquirir de muchísimas formas que antes estaban exclusivamente ceñidas a la escuela, ¿no? Esa parte mucho más valórica, mucho más de competencias, muchísimo más transversales, ¿no? Todo eso cobra una especial importancia. Entonces, obviamente, con nuestro alumnado eso está ahí, ¿no?
Hemos estado 16 años en este colegio y nos pasamos el día a día aquí, la mayor parte de él. Entonces, al final, una parte muy grande de nosotros la ha creado el colegio. Y también estamos intentando colaborar en una forma de difusión, ¿no? Es decir, difundir esta experiencia entre empresas, entre organizaciones del tercer sector, etcétera, etcétera, bueno, para que sirvan también como práctica y que de alguna manera generen en ellos la posibilidad de que tomen iniciativas parecidas, mejorándolas, por supuesto, porque bueno, pues esto es un aprendizaje continuo, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera ese es en lo que estamos trabajando. Pues este proyecto empezó con Mamadou y nos contó un problema que tenía allí en Senegal, que era que había muchos residuos plásticos, y nos lanzó una propuesta que era crear unas máquinas para minimizar esos residuos plásticos y aprovecharlos. Tanto las máquinas se han hecho con cosas recicladas y lo que crean las máquinas se hace con plásticos reciclados. Pues las máquinas son tanto una trituradora para poder coger los plásticos que están en las playas y poder hacerlos en trocitos pequeños para luego en las diferentes máquinas derretirlos y con el plástico derretido inyectarlo a moldes para hacer baldosas o en el horno hacer cuencos. Nosotros le damos la facilidad para hacerlo, vamos a decir. Les damos el medio para que ellos hagan sus productos. Por ejemplo, nosotros nos quejamos de vicio. En cambio, allí solo piden cuatro máquinas, las cuales es para su salud. Por ejemplo, para hacer sus casas, para hacer sus baldosas y ayudar a una persona que no puede, pues te da como un alivio personal. La Boseta ikastola eta Somorrostro ikastetxeak hogei hogeita mar agenda erreferentziatzak hartzen dute. Ambos centros están trabajando ya con los objetivos ODS, es decir, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que fueron aprobados en el 2015, que son a nivel mundial, y que lo que marcan es cómo crear una sociedad más justa, más solidaria, sin dejar a nadie atrás, y por supuesto, cuidando de una manera especial todo el entorno y el medio ambiente. Todos sus proyectos están fundamentados en los ODS, y tratan de trabajar con el alumnado la solidaridad, el compromiso y que todo eso pase de ser una actitud individual a algo social, a algo que sea colectivo. En el caso del centro de Somorrostro, lo que vemos es que esos principios que aparecen en los ODS constituyen su visión, su misión, sus valores, han conjugado ambas cosas para que tengan sentido en su práctica cotidiana. Resulta emocionante oír a los chicos y chicas de ese centro cómo han trabajado en colaboración con un país de África para darles las máquinas que ellos necesitan para reciclar. O sea, es decir, trabajan los valores de solidaridad, pero además lo hacen de una manera como habitual, como normal. No le dan una gran importancia, pero están trabajando valores muy importantes que van a ayudar a la transformación social. Agenda honen oberena, zera da, neska mutilak ikustea, zeintzun dira munduko gizarten beharrak, baina batez ere, ea norberak zer egin dezaken. Egiten ditugun planteamenduak dira helburu horrekin, hezkuntza erramintza ikusitza gizartean eragiteko. Dabiltzate demora guztian, joan etorri horiek, ez? Talde txikina, txikina lau bostekoa handira, eta denbora guztian informazioa bilatzen, erronka desberdinei aurreiten. Kooperatiba izarak berak ere badaukala horretan zarrikusia, ez? Ba, gure balioak, ba, taldean lan egitea, justizia soziala, solidaridadea, pues, kontzeptu guzti horiek ere ba, gizartera zabaltzen ditugu. Eta nik esango nuke, dala gure hezkuntza proiektuaren egiteko modua, bera dala eraldaketa sozialera begira egiten dugun zerbait. Azkenean, ba, gizartian gaur egun kritikoak izan migare, bizigaren gizarte honetan da beharrezko bai, bai, osea gazela bideratuta gauza batetara eta azkenean gu izan migare horri kontra itzendatzagunak nahi badotzagoen kontra. Eta guk hori lantzia unibertsitatean uste dut dela beharrezkoa ba ez datorren gizarteai aurre itzeko. Dudabarik
kompetentzia espezifiko hoien garatzea importantea da, baina badauzkago beste kompetentzia orokorrak dienak, baina ikuste hemen pixu handi sartzen da bela. Ba, ikasle kritikoak, ikasle autonomoak, ikasle kooperatiboa, justizia sozialera oinarrituak eta gai horrek hartzen dabe pixua handitza ikasketa plangintzan. Gure ikaslek daukate historia akademiko bat sistema baten, sistema aldatzeko deseireki behar dut eta hemen lau urtetan saiatzen gara deseraikitzen eta apurtxo bat eraikitzen eta horrekin joaten dira eskoletara. Ohituta gauden gaur egun, sartzea lan gela batea o saio baten eta irakaslea dela etengabe protagonista dena, gure hezkuntza nola bizi izan dugu. Eta beak daka beti arrazoia, beak esaten duena horrela, eta horrek ez dut zertan horrela izan behar, gero metodologia bakarra dago, eta gukusten dugu, gaur egun aurrak gauzaskoak atela esateko, bidez berdina duela helburu berdinera iristeko, eta horri ere ireki behar diagula bidea. Ez ditugu bideoiek mugatu behar, baizik eta bideoiek irekin behar ditu, bideoiek aukera bezala ikusi. Hemen erabiltzen da metodologia doi da jakintza hori guk sortzia. Ematen duzko testuak edo lan, baina ez dugu eskulibururik. Eta hortik guk sortzen dugu jakin beharreko hori eta gure hausnarketatik urtetan da. Beti irakasleek lagunduta, bide lagun lan hori itxen, baina gu gare protagonistak. Emozionalki ere gure ikasle asko datoz, bueno, pues, esperientzia txarroietatik eta orduan horrere pues, deseraiki behar ditugu badituzten emozio hiek aktibatu behar dituzu berriz ere, ze emozioak ez badira pizten, pues, oso zaila da piztea, nolabait esateko, ba, gizartera aldaketa duiz da. Pero ez garrituta gure barnean ikertzen orduan, ba, emozioako sentimendua zazten gazenean hitz egiten, hasieran iruditzen jau super zaila. Bon, ja, ez, venga, super espertu bakortan, baina. Bai, bai. Eta biharrezkoa gainera, ez? Nerengo zela sentitzen zan jakin biozu, jakitzeko ze bide hartu, zelaien gauzak. Baina, ba, ondak eguzen zuen lehentasunak irakasle lanetan. Hori guztia gainera, ba, talde modura egitea, zerbaiten partaide sentitzea eta kooperazioaren bitartez lantzea, nik uste dut balore horiek ere, ba, gure etorkizunerako oso baliagarriak izango direla. Hau ikusita, konturatzen naz, nola Mondragon Unibertsitateak lan polit bat egiten du irakasleen prestakuntzan. El profesorado es la pieza fundamental en transmitir los valores. No solo que el alumnado aprenda, que sí, pero además la vida de ese aprendizaje se lo va a dar cada profesor, cada profesora. Cuando ves cómo se trabajan la inteligencia emocional, el autoconocimiento, la resiliencia, la gestión de conflictos en la formación del profesorado, dices, están preparándoles de verdad para dar respuestas a las necesidades que se van a encontrar en la práctica. Fundamentalmente, ser profesor es tener unas competencias y manejar unos valores que haga que cada alumno, cada alumna sea autónomo, de lo mejor de sí mismo, aprenda y aprenda a aprender y a vivir en un mundo tan complejo como el que le va a tocar vivir. Por eso, estas competencias que trabajan en la universidad, que había dicho que son las que llamamos las competencias blandas, que resulta que son las competencias más duras porque son las competencias más importantes para ser maestro o maestra. Ver cómo se trabaja, ver cómo les hacen críticos, reflexivos, cómo les prepara realmente, creo, para ser agentes de cambio y de transformación social. Creo que están haciendo un trabajo realmente interesante en la formación del profesorado. Todas las experiencias que hemos visto, todas tienen un denominador común. Por una parte, están transformándose por dentro con nuevas metodologías, nueva manera de enfocar las relaciones, lo cual supone una transformación interna, pero a la vez están haciendo una transformación en el medio en el que viven, porque están colaborando con la sociedad está entrando a la escuela. Todos juntos nos hemos dado cuenta que la sociedad está dentro y fuera de la escuela y que tenemos que ir juntos para que esa educación sea más potente y, en última instancia, mucho más transformadora. Freire decía que la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Por eso, a través de la educación,
Tenemos que conseguir que todo nuestro alumnado sea un agente transformador que transforme la sociedad en que va a vivir, la haga mejor, más humana y más humanizante. Kabukatzeko, hogei, hogeita mar agendak esaten duenez, inor atzean ez geratzea.